Buenos días, en el regreso del fin de semana es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Es el lunes 12 de julio de 2010. Tiene usted tres formas de participar en esta entrevista a través del chat, el Facebook y también a través del correo electrónico. En las últimas semanas, el tema del costo de los medicamentos, la calidad del servicio médico, la creación de una ley de medicamentos y las reestructuraciones internas en el Ministerio de Salud tras la llegada del nuevo gobierno han generado mucho debate en diferentes sectores sociales incluyendo desde luego el primer órgano del Estado y los médicos en ejercicio. Este martes, o más bien este lunes, nos acompaña en nuestros estudios el doctor Rodolfo Alfredo Canizales, él es el presidente del Colegio Médico de El Salvador, y con él vamos a abordar sobre estos temas. Doctor Canizales, es un gusto, buenos días. Muchas gracias William está? por habernos invitado, y aquí estamos para colaborar con ustedes y con nuestra población también. ¿Y qué tal de Mundial entonces ayer? <laughs> bueno, contentos. ¿Con verdad? España o con, con Holanda? Con España. Con pero, España. Sí. Entonces, celebró bastante. <laughs> Algo. Bueno, doctor. Gracias. Perfecto. Para comenzar entonces, doctor, eh, explícanos, hay un replanteamiento, debo entender, de la visión gremial en el colegio médico tras, tras su llegada. Eh, sí. Usted toma posesión, me decía en el corte, en marzo de este sí, año. Sí, nosotros entramos el primero de marzo. Este, nuestra junta directiva está compuesta por representantes de diferentes asociaciones médicas. Es decir que no es que este, se votan pero no es la Junta completa la que queda electa sino que se combinan, es decir hay de diferentes sectores o pensamientos dentro de la misma. Ahora le decía entonces eh, eh, si hay un nuevo, una nueva visión Digamos, sí. Obviamente, que cada, cada presidente de las gremiales, de la sí. cuando llega, tiene visiones a veces distintas, coincidencias en lo grueso, porque tiene que registrar estatutos, claro. pero también hay visiones. Entonces, sí. yo quisiera saber, para comenzar, eh, cuál es la visión que usted tiene, digamos, de lo que usted piensa hacer eh, en esencia. Sí, primero, ¿no? mi visión como presidente del Colegio Médico, ¿verdad?, este es este, apegada a los estatutos de nuestra institución, de nuestro colegio. Y considero de que eh, nuestra política debe ser de acuerdo a la a los intereses del gremio, no estar supeditados a lo a ningún partido político ni a ninguna, ninguna posición partidarista política, sino que con la política de salud que como gremio tenemos que hacer y defender tanto los intereses gremiales y profesionales de nuestro, de nuestros colegas. Doctor, pero bueno, siempre ha habido digamos mucha tendencia, sobre todo en el pasado, a ubicar el colegio médico del lado más de la izquierda, o para ser más concreto, incluso del lado del FMLN. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, en años anteriores en administraciones pasadas en el colegio médico, porque eso de alguna forma eh, contradice lo que usted me está planteando del tema estatutario, por ejemplo. Sí, mire, este, como dice usted, pues lo, los anteriores presidentes o las anteriores juntas directivas tienen cada uno su punto de vista, su posición. Uh -huh. Mi posición es de que los partidos políticos no deben estar dentro, ni, ni tratar de dirigir, ni controlar los organismos profesionales, sea este colegio médico, enfermeras o cualquier otro, otro grupo de profesiones porque les causan daño ¿verdad? es una aberración esa de parte de, de los partidos políticos cuando intentan hacer ese tipo de cosas. mire no tengo nada concreto con respecto a ellos pero yo creo que es es la conducta que normalmente quieren seguir verdad tratar de apoderarse por decirle así de los diferentes grupos gremiales de cualquier grupo que sea. ¿Usted está haciendo algún esfuerzo, entonces, por mantenerse al margen de eso? Usted entonces, me decía sí, yo los intereses del, del gremio. Del gremio médico. Y para eso necesito oír al gremio médico qué es lo que está pasando en las diferentes instituciones, dentro del colegio, es decir, en todos los sectores donde los médicos se desarrollan para oír sus problemas, oír sus inquietudes y tratar de solventarlos de acuerdo a sus intereses. Entonces, ¿dónde debe ubicarse el colegio médico? Es como una gremial profesional, independiente, uh -huh. ¿verdad?, como sus estatutos lo dicen. Doctor, eh, cuando usted asumió la dirección del Colegio Médico, dijo, eh, y se lo leo textual para recordarle un poco no? las frases que usted utilizó, sí. dijo, dijo en ese momento, debo mencionar que como gremios seremos críticos a toda acción que intente dañar la ya precaria estabilidad económica y laboral de nuestros agremiados, sí. pues si hemos sido críticos con gestiones administrativas de gobiernos anteriores, también debemos ser críticos con la actual gestión que a nueve meses, decía usted en marzo de este año, que lleva de administrar la salud, aparentemente no ha logrado arrancar. Le pregunto, digamos, usted tomó posesión eh, en marzo, sí. a estas alturas cuando estamos en julio, eh, ¿ya arrancó este gobierno? Todavía no lo miro que haya arrancado, al contrario, hay más problemas dentro de los diferentes sectores laborales, ¿verdad? dentro de los hospitales y dentro de todas las normas que están implementando. Este, nosotros como colegio médico no estamos participando en las decisiones que ellos están tomando, no hemos este nos llamaron que nos iban a tomar en cuenta pero hasta la fecha no hemos tenido ninguna participación no queremos co gobernar como dicen este en el ministerio queremos únicamente que se nos oiga cuáles son nuestros planteamientos que se nos tome en cuenta verdad no es que querramos nosotros este ser parte del gobierno bueno pero este gobierno tiene en su eslogan eh, crecer unir incluir eh, entonces no ha, no ha habido inclusión digo cuando a usted no no, se le incluye. no 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 hay, no hay ninguna inclusión ¿verdad? Nosotros no hemos sido incluidos en diferentes este, normativas que se están implementando. Han habido normativas este, de, con respecto a la ley de medicamentos, normativas con respecto a, a normas de tuberculosis, a la ley de vacunas, reformas que están haciendo al Código de Salud. En ninguna hemos participado nosotros. Bueno, me interesa que hablemos más de esto, pero lo debo hacer en este momento, doctor Canizales, no? un pequeño corte. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Cómo no? Eh, no, no se nos está atropellando. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar, que se sale adelante. AC Suiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Hace Suiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Hace Suiza asegura su tranquilidad. Esta mañana está con nosotros en nuestros estudios Rodolfo Alfredo Canizales, él es el presidente del Colegio Médico de nuestro país. Doctor, me llama mucho la atención porque usted decía en el segmento anterior eh, que, bueno, no han sido incluidos en las discusiones internas. Entiendo que a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Sí. ¿Qué, está, qué es lo que está pasando en esencia? Digo, porque eh, no sé si ese mismo trato que están teniendo ahora era el que tenían en pasadas administraciones. Mire, yo siento que hemos tenido más problemas dentro de la parte laboral, ¿verdad? Hay más despidos sin el debido proceso, la gente se está quejando más, hay más falta de medicamentos de todas las instituciones. Entonces, realmente no sé qué es lo que está pasando dentro del Ministerio, no tenemos acceso a ese tipo de información. Tuvimos una reunión el 14 de mayo con las autoridades ministeriales, es decir, nosotros, Junta Directiva del Colegio Médico y, y las autoridades del Ministerio. Ellos estaban abiertos, dijeron que nos iban a tomar en cuenta que era importante que el colegio participara, que era importante que uh -huh. de ellos oír qué es lo que está pasando como, como gremio médico, ¿verdad? Después de eso este, di, hicimos una agenda, este, ellos presentaron sus puntos de agenda que querían discutir con nosotros, nosotros presentamos nuestros puntos de agenda, eh, le, después de eso, de esas cartas, le he enviado dos cartas más recordándoles que qué pasó. Con la promesa o con la intención. Esa carta enviada al Ministerio de Salud, a la ministra. A la ministra, con copia de la doctora Violeta Mengíbar y con copia del doctor Roblestica, que se designó en esa reunión que iba a ser el, el encargado, el, el enlace nuestro, ¿verdad? Para hacer una agenda en común y comenzar a trabajar los puntos más, más delicados o más problemáticos que nosotros considerábamos. Ahora, no entiendo por qué tiene que haber más tensión, digamos, si se supone que el actual gobierno, bueno, el gobierno de la izquierda, tenía aparentemente cuando eran oposición había mucho más afinidad con ustedes, sí. debo entender que tenían más acercamiento, les consultaban para, eh, la, para presentar iniciativa ante la Asamblea Legislativa, ¿qué claro. es lo que está pasando ahora, cree usted, doctor? Pues mire, no lo entiendo realmente, ¿verdad?, porque nosotros esperábamos que este cambio fuese para bien de nuestro gremio, ¿verdad?, entonces este, ese es mi punto de vista personal, en el sentido de que nosotros en el colegio médico tenemos una, hemos creado una comisión que se llama interhospitalaria, donde están representados prácticamente todos los hospitales del área metropolitana, Usulután, Santa Ana, San Miguel, y ahí escuchamos todos los problemas que, que tienen. Y nosotros se los hemos dicho a la gente del ministerio: Miren, este, la gente de los hospitales se está quejando de esto, se está quejando de aquello. Entonces, este, hasta ahora, como les digo, no hemos tenido esa, esas mesas de trabajo conjunto para discutir los problemas y buscarles soluciones que no hayan que no sigan existiendo más roces, que no sigan existiendo más atropellos. Claro. ¿Verdad? Para que los colegas se desempeñen en sus ambientes laborales, en sus ambientes no solo hospitalarios, en el ambiente donde les corresponda, ¿verdad? Con mejor calidad. Ahora, en marzo, cuando usted toma posesión, también decía en su discurso que las actuales administraciones de muchos centros hospitalarios se están acosando laboralmente a toda la comunidad médica, realizando nombramientos arbitrarios, manipulaciones de plazas, manipulación de los horarios de trabajo y otras ilegalidades. ¿Esto se mantiene a estas alturas? Sí, se mantiene. Incluso este, creo que el 16 de febrero este, los médicos de Santana sacaron un comunicado, ¿verdad? En la prensa gráfica creo que salió también. Entonces ahí lo pueden leer ustedes, donde ellos señalan todas esas cosas, incluso este pues en Oriente también se han quejado de esto. Nosotros aquí en el área metropolitana están, existen y están existiendo ese tipo de, de atropellos, verdad, que se van a implementar con una nueva normativa que han aprobado con respecto a recursos humanos y que viola muchos códigos laborales y de trabajo y de la OIT y que ya está publicada en el Diario Oficial. ¿Qué dice esa normativa, doctor? ¿Y cómo es que les afecta a ustedes? Mire, es amplia esa normativa es este, tiene no me acuerdo, más de 140 uh -huh. artículos, ya las revisamos en la Comisión Interhospitalaria del Colegio Médico el sábado pasado con nuestros abogados, ellos, están, este, ellos nos señalaron todas las debilidades o todos los atropellos legales que la normativa implica. Por ejemplo, tiene algunos ejemplos puntuales. Eh, no los tengo aquí, pero sí me deja buscarlo en el... Bueno, debo hacer una pausa, si gustan, lo... en, en el momento de la pausa y cuando regresemos profundizamos. Perfecto. Vamos a la pausa, volvemos. La plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse. Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos oxo-biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Doctor Canizales, entonces eh, le pedía si nos podía dar algunos ejemplos concretos, eh, muy breves tal vez, de lo que implica esa nueva normativa que según ustedes se estaría aplicando entonces en todos los hospitales eh, públicos de nuestro país. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para los médicos y de qué forma se atropellan, digamos, eh, eh, los intereses o también los derechos de los, de los médicos? Sí, fíjese que nuestros abogados, las partes ilegales que le encuentran es con respecto a la programación de horarios que prácticamente... Eh, dejan a libertado a criterio de los directores de los hospitales los cambios de horarios de los médicos, el traslado a otras áreas, como que tratan de desmantelar, porque hay alguna representación gremial, alguna lucha gremial dentro de todos los hospitales, porque las cosas se hagan correctamente, legalmente, como dijeron, con criterio técnico, con capacidad, y no está sucediendo eso. Entonces, este, según esta normativa, por ejemplo, el artículo 62 lo consideramos ilegal, es con respecto a los cambios de turno, los horarios de trabajo, los cambios de programación de las actividades médicas, que también los modifican, consideramos que ilegal, ¿verdad? Las prohibiciones, hay, este, hay las licencias, las licencias por uh -huh. enfermedad, certificaciones médicas, otros artículos que hablan de, de las consultas y tratamientos, si tenemos derecho o no tenemos derecho. Etcétera. Se eh, deja, perdón, doctor, demasiada discreción para el director del, del, de, del, de, hospital, del hospital. Pero no solo la discreción, sino que violenta la ley del servicio civil, violenta los códigos internacionales de la OIT, incluso consideramos de que hay unos artículos que violentan la constitución y que estamos revisándolos para poder presentar un recurso de amparo inconstitucional a eso, porque este, ahora fueron convocados al Ministerio de Salud eh, los dirigentes gremiales nuestros. Pero al menos este del Hospital Rosales y creo de otras agrupaciones o asociaciones laborales dentro de los hospitales de trabajadores o sindicatos de trabajadores, para hacerles de conocer esta normativa en la cual no hemos participado, uh -huh. no se nos consultó, no se nos tomó en cuenta. Simplemente cuando nos venimos a dar, a, a dar cuenta, ¿verdad? entonces ya está incluso aprobada en el diario oficial. Uh -huh. Quién sí. elabora entonces? Solo lo hace estrictamente solo la gente hace el del Ministerio. Ministerio de Salud. Correcto. Sin incluir a las gremiales, a ustedes sí. como colaboradores pues Al menos nosotros no hemos participado. ¿verdad? Entonces este nos dimos cuenta tres o cuatro días, ¿verdad? La semana pasada, pero ya está publicada en el Diario Oficial y ya está a la venta del Diario Oficial. Claro. Ahora, ¿verdad? pero esto sería equivalente a que el gobierno impulse medidas de carácter fiscal y no convoque, por ejemplo, al sector empresarial Correcto. del país. Así es. Incluso en las medidas de carácter fiscal que nos afectan a nosotros como gremio médico, porque nos imponen una tasa del IVA a la cuota gremial, no nos tomaron en cuenta. Eso viene a ahogar las asociaciones profesionales. Que usted en la cuota gremial tenga que pagar IVA. Entonces la gente, ya hay que aumentarle. Y la condición económica de los colegas no está para estarle aumentando a la cuota gremial. Ahora explíquenos, eh, también hablaba usted, bueno, decía usted en aquel momento de contrataciones de gente no idónea y sin el debido proceso, o sea, ¿ha habido contrataciones en los ministerios eh, bajo esas características de no idoneidad, sino eh, digamos aplicando qué, amiguismo compadrado? Qué? Correcto, amiguismo prácticamente, porque qué es lo que pasa, este. nosotros estamos viendo en las diferentes unidades de salud, eh, centros en el interior de la república, eh, los colegas se han quejado de esto y eh, yo solo estoy transmitiendo lo que ellos uh -huh. me han dicho en este sentido, verdad que la gente está capacitada que tiene los que están ahorita, ¿verdad? Tienen cargos van desde años con formación profesional, vienen, los quitan, los cambian a dar consulta a una unidad de salud. Y posteriormente ponen y no por despreciar ni decir que no tienen la capacidad, pero tampoco tienen los atestados que lo demuestran, ¿verdad? Para decir que tienen la capacidad la gente que están poniendo, que generalmente son médicos más jóvenes que van llegando, que, incluso este, los que los profesionales nuevos salvadoreños que están incorporando mucho y que vienen de la formación de la Universidad Latinoamericana de Cuba. ¿verdad? Entonces este, toda esta gente pues, está siendo ubicada, están desplazando, ¿verdad? Y este, no solo en el Ministerio, en el Seguro Social. Tenemos una ola de despidos de gente capacitada que están poniéndolos ¿verdad? a dar consulta. Cuando son administrativos, técnicos y que han estado por años liderando esa, esa capacidad que tienen en sus oficinas. Y actualmente ponen gente que no tiene esa competencia. ¿No ¿verdad? percibe usted de que haya, digamos, intencionalidad política en la ubicación de, en la apertura este, de esa. Yo, no lo, de de yo esa. lo podría decir así, ¿verdad? Aunque no tengo datos para sostenerlo. Pero viendo las cosas como están sucediendo, podría haber esa intencionalidad política. Política de por medio, ¿verdad? Porque este. Bueno, es primera vez que tenemos un director del Seguro Social que es el director del, de un partido político. Es decir, eso no había ocurrido en el pasado, ¿o sí? Pues, que yo recuerde, no. ¿verdad? Pero ahí están las situaciones. Entonces, yo lo que estoy viendo es prácticamente apagando los fuegos de toda la gente que llega con sus denuncias al colegio médico, que esto me han hecho, que esto aquí, que esto allá, que yo no soy de derecha porque creen que nosotros también estamos uh -huh. de izquierda y yo he andado en la campaña llorando, verdad, es decir, la gente anda pues desesperada que los están removiendo, los están despidiendo, los están quitando de los cargos, porque ocupa mucho una figura que dicen no si no se le ha disminuido su sueldo, no se le ha bajado de, de plaza, no se le ha cambiado de categoría, pero lo mandan a una unidad lejos, a unas a, a dar consulta cuando ellos prácticamente no se, son técnicos o son especialistas que no estaban para para esos puestos donde los están ubicando, bueno perfecto, vamos a otra pausa comercial cuando regresemos quiero que hablemos también doctor de la ley de medicamentos que está en discusión en la Asamblea Legislativa, no? cuál es el nivel de participación de ustedes, ya volvemos Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte. Learn, learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Art. Shopping. Shopping. La guía de la moda. Go. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, a través del Facebook preguntábamos hace algunos minutos cuál es la calidad de la asistencia médica que usted recibe, qué cambios deben hacer las autoridades para aumentar la cobertura médica para la población. Y Daniel Osvaldo Cifuentes nos dice que se debería eh, debería hacer una atención de primera porque de la salud del pueblo depende de la producción nacional. Un país enfermo solo produce miseria. El gobierno está obligado por ley a proveer educación y salud para todos. Luego eh, también sacábamos una cita textual de su discurso en aquel momento, doctor, donde dice que las actuales administraciones de muchos centros hospitalarios están acosando laboralmente a toda la comunidad médica, realizando nombramientos arbitrarios, manipulaciones, manipulación de plazas, manipulación de los horarios de trabajo y otras ilegalidades. Entonces, Roberto José Gavidia, voy a leer una parte de su comentario, dice eh, William, buenos días. Es el resultado de los antisistemas. La derecha no hizo nada por mejorar la calidad del sistema de salud, todo fue un evento publicitario de autoimagen que duró 20 años. Y hoy dice, de la izquierda eh, está en el poder, por muy moderado que sea o se considera Mauricio Funes, los sindicatos y sectores populares no paran de ladrar, con el perdón de la palabra. Por un lado, arreglar y reinventar El Salvador no es de la noche a la mañana, no es de un lustro de cinco años al otro. Y por el otro lado, no se ha terminado de considerar, dice, de consolidar el primer año y la fracción del nuevo gobierno, cuando los sindicalistas y sectores populares se los impunes de siempre, ya están planeando marchas y otras demostraciones para presionar a la izquierda del país. ¿Por qué menciono lo de impunes? Dice, y hace referencia a que si en estos momentos voy a trato de protestar, dice, en el nombre del pueblo, a través de rayarle la pintura a un bus, me meten preso por 30 años. Bueno, continúa, pero ahí en el Facebook se pueden encontrar el comentario completo. No sé si tiene una opinión a lo que han dicho los cibernautas, doctor. No estoy de acuerdo con el primero, el primer comentario, uh -huh. verdad. Entonces, este, pues, este, con el segundo, pues, este, la cuestión está que no, la parte laboral, no solo sindicatos, sino que asociaciones gremiales, tanto antes como después o en el futuro, deberíamos tener una participación en la toma de decisiones para que no existan estos conflictos. Yo creo que entendiéndonos, verdad, trabajando en conjunto, podemos, este, evitar todos estos problemas que finalmente quien sale afectado es la población, de la, la población, la, los pacientes de los centros hospitalarios no. y de la consulta. Bueno, antes de pasar al, al tema de la ley de medicamentos, solo sí. una, eh, una consideración adicional que ha hecho David Ernesto Pérez Posada. Dice, buenos días, soy cotizante del Seguro Social. En cuanto a la calidad de la asistencia médica, quisiera preguntarle qué comentario le merece que los médicos del Seguro Social, cuando brindan una consulta en relación con determinada enfermedad, la atención y el trato es diferente a la que brindan en su clínica privada. Pareciera dice que la consulta que dan en el IS es de segunda categoría, lo comento porque lo he vivido y tengo la experiencia. Correcto. Lo que nosotros hemos hecho es llamar, hacer un llamado a todos los colegas que tienen que ejercer su profesión en forma ética y una de esas es uh -huh. atender al paciente con la calidad que se merece, tanto humana como profesional, ¿verdad? Lo que los problemas se presentan cuando este, en las instituciones no hay medicamentos, no hay equipo, las consultas están sobresaturadas, la gente está inconforme y muchas veces este, no depende del médico, ¿verdad? Claro que hay médicos que, como dice el, el cibernauta, ¿verdad?, de que tratan mal al paciente. Y nosotros estamos trabajando en eso a través de nuestro comité de ética médica. Bueno, entremos a en la discusión de la ley de medicamentos que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes eh, están participando o se les ha convocado para dar opinión o no? mire este nosotros nos envió la comisión de salud este el documento para que le diéramos nuestro punto de vista nombramos una hicimos una reunión de presidentes y secretarios de nuestras asociaciones filiales que son 48 eh, asociaciones este sacamos una comisión que iba a trabajar en el documento se trabajó en el documento le enviamos este porque solo nos daban 15 días le enviamos a la comisión de salud este nuestras observaciones y también este le enviamos este una comisión representada uh -huh. por tres profesionales que considerábamos que estaban libres de partidarismo político, que eran objetivos uh -huh. y que eran técnicos para que ellos los llamaran y que pudieran trabajar en conjunto con la Comisión de Salud dentro de las observaciones que le hicieran. ¿Cuál debe ser el espíritu que debe privar eh, en esa normativa, doctor? Pues el bien de la población, considero yo, buscar el bien de los pacientes. Necesitamos medicamentos, como siempre lo han dicho en todas partes, de bajo precio, de calidad, accesibles que Nosotros consideramos que, como colegio médico, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál debe ser el papel de, del Estado, como un ente regulador o totalmente de control sobre el tema, por ejemplo, de precios? Este, lo que sucede de ahí con respecto a los precios, tenemos mucho, mucho que discusión y consideramos que la ley, en la parte que habla de los precios, no contribuye realmente a. no nos va a garantizar que esos precios van a bajar. En la parte que habla de medicamentos, tampoco nos garantiza que los medicamentos van a ser de calidad así como están este establecidos los artículos, como están redactados los artículos. Bueno, vamos a otra pausa a, al cierre, por cierto, cuando regresemos eh, dígame por qué entonces es que no garantiza que puedan haber entonces Correcto. de calidad, porque entonces se podría tener una normativa que puede ser más de lo mismo. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Doctor, entonces, para eh, aterrizar concretamente, eh, ¿por qué no va a contribuir esta normativa como se está planteando en este momento a bajar los precios o a que se garantice la calidad de los medicamentos? Bueno, primero, antes, quizás con el grado de inclusión y participación que como UREMI hemos tenido, la ley crea tres consejos. El Consejo Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Comité Farmacoterapéutico Nacional, el Comité Nacional de Ética e Investigación Clínica, y como gremio médico estamos totalmente excluidos de participar, de aportar, de decidir dentro de los tres comités que la ley crea, ¿verdad? Con respecto a la transparencia, participación y democracia en la elección de los representantes para los comités delegados, por ejemplo, el comité de ética e investigación clínica, todos van a ser nombrados por el ministerio. Entonces, si va a haber un comité de ética e investigación, ¿por qué no son gente independiente? No gente puesta por el organismo que está controlando todo, que es el ministerio. ¿verdad? En el artículo 12, por ejemplo, ¿verdad? en el Comité farmacéutico Nacional, igual. ¿verdad? Entonces, esta conclusión total autoritarismo en, lo, en los nombramientos de los representantes institucionales a conveniencia del Ministerio, creando una unidad pluripotenciaria, lo cual no es lo más saludable. ¿verdad? Luego, con respecto a lo que usted me preguntaba: si sí, precios y calidades de los precios de los medicamentos. Dentro de los precios de los tres medicamentos está el Consejo Nacional de Medicamentos, pero el Comité Nacional de Medicamentos viene como un organismo asesor del Ministerio, no es un organismo que va a ejecutar. ¿verdad? Además, por ejemplo, el artículo 23 dice que el precio de los medicamentos podrá ser revisado cuando lo exijan los cambios de las circunstancias económicas sociales. Si ellos no consideran que hay cambios de las circunstancias económicas, tampoco lo van a revisar. Y dice, solo podrá ser modificado. Eso queda a la arbitrariedad de, las, de los funcionarios del Estado, porque no ponen, se modificará, ¿verdad?, mediante autorización del Ministerio de Economía, etc. Ellos lo pueden hacer, la ley puede decir eso. Entonces, este, en, el, en conclusión, el único comité que interviene en el precio de los medicamentos es el Consejo Nacional de Medicamentos, pero su función es únicamente asesorar. Dentro de los artículos de la ley relativos al control de precios no encontramos un mecanismo real y efectivo uh -huh. de fijar el precio accesible a la población y que dicho precio también permanezca bajo. ¿verdad? Con respecto a la calidad, artículo 25, el ministerio podrá realizar muestreos aleatorios de medicamentos. ¿Por qué no lo pone ya como una norma se realizarán muestreos aleatorios en tanto tiempo por tal gente, verdad? Que quede establecido, no que quede diariamente. Sí. Esa ley entonces, tal como está planteada, eh, ¿qué puede ser? ¿Una ley más? Eh, Podría sí. ser una ley más. La verdad que no sé, hay muchos intereses de por medio, tantos económicos como políticos. Yo veo que se tiran la pelota de un lado para otro. Eh, en la parte económica y política, los intereses económicos que podrían existir eh, mañana pueden convertirse en intereses eh, partidarios políticos, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde va la realmente la salud de la población. Entonces, para aterrizar, no necesariamente esta ley nos puede dar, tal como está redactada, eh, medicamentos de mejor calidad sí. eh, en, en los hospitales públicos. Es deja, decir. deja mucha arbitrariedad. En, así como están redactados los artículos, deja arbitrariedad. ¿verdad? Y también usurpa funciones, delega funciones en los gentes que, que despachan las farmacias, le da atribuciones que le corresponden a los médicos. ¿verdad? Entonces, eso tampoco creemos que es lo, lo más correcto. Y luego, por ejemplo, este con respecto a eso, la usurpación de funciones, tendrán, bueno, el, el, no permítame aquí funciones de los consejos. Entonces con la usurpación de funciones, uh -huh. ah, dice las droguerías tienen obligación de contratar personal en su, en su personal profesionales químico farmacéuticos de manera permanente. Entonces ahora todas las droguerías, farmacias, laboratorios deben obligadamente por ley tener un profesional uh -huh. químico farmacéutico. A tiempo completo. Y si tienen turno, tienen que estar cubriendo turno. Eso no va a incrementar los costos y se lo van a trasladar a los medicamentos. Es una pregunta que yo me hago también. Bueno, ¿verdad? perfecto. Doctor, eh, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros esta mañana. Muy bueno, de su parte. Muchas gracias. gracias. Gracias por invitarme y gracias a la, de la audiencia Bueno, gracias a, la, a usted, doctor, sí, nuevamente. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Le invito a que nos vea mañana a las 8.15 de la mañana. Estará con nosotros el canciller de nuestro país, Hugo Martínez. 8.15 de la mañana. Buenos días.